no. En esta ocasión estamos en Termas de Federación, vamos a estar acá unos días, así que van a venir conmigo y vamos a recorrer el lugar. Pasaron unas horas del último clip, estuve así desayunando y ahora creo que vamos a ir a las termas y vamos a ir a caminar también un poquito. No voy a estar llevando el celular, voy a estar recorriendo el lugar y ya mañana seguro sí lo llevo a las termas y a recorrer el lugar. Nos vemos, creo, más tarde o a la nochecita. Bueno, chicas, ahora son las 9 de la noche. Pasó un montón de tiempo el último clip que les grabé. Ahora vamos a estar yendo a cenar. No me maquillé mucho, simplemente me puse, bueno, un poco de corrector, sombra, sombra no, delineador azul, rímel y un labial clarito. Y me puse una remera azul básica y unos bermudas jean con unas sandalias. Súper simple, con los anteojos y estos aritos. Bueno, el restaurante que vamos a estar yendo a cenar está muy cerca del hotel, sí, 90 metros más o menos. Bueno, así que ahora vamos a estar yendo a eso. Hoy estuve haciendo mucho, directamente estuvimos, básicamente estuvimos en las termas y pasamos todo el día ahí, muy bonito. Mañana vamos a volver y ahí les voy a estar blogueando lo que es las termas y un poco más de, también del lugar. Tampoco blogué mucho este día, ya estábamos muy muy cansados. El micro, fue mi primera vez en micro y salió 12:50 de la madrugada, de la noche anterior. Y llegamos acá tipo 7:30 por ahí y solamente estuve durmiendo 2 horas, así que estoy muy muy cansada. Así que bueno, voy a estar mostrándoles lo que vamos a estar haciendo ahora, la cena y eso. Y ya después les muestro el día de mañana. Este vendría a ser el menú. Y lo que voy a pedir van a ser las 2 empanadas de carne de entrada. De plato principal estoy entre la milanesa y las cositas de cerdo. Y de postre estoy entre queso dulce y durazno labial. Bueno, ahora vamos a ver cómo son los platos. Esto es lengua a la vinagreta. Acá están las empanaditas, un chorizo y esto es el vitestone. Estos son costillitas con papa, filé de merluza con puré, milanesa con papas y gnocchi con boloñesa. Terminamos de comer, la verdad que estuvo muy muy rico todo y ahora estamos de nuevo acá en el hotel. Yo me cambié de nueva ropa, me puse un jean con unas zapatillas y esta campera porque hace mucho mucho frío afuera. Ahora vamos a salir a dar unas vueltas y para bajar la comida y bueno, no voy a estar llevando el celular porque no me queda batería, así que directamente nos vemos mañana. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy es el día número 2 y vamos a estar por ir a desayunar, son las 9:35 de la mañana, así que voy a estar mostrándoles todo. Yendo a caminar por este lugar. Este no es el centro, el centro creo que queda más hacia allá, pero vamos a estar caminando por acá y les estaré mostrando. Estamos
ratito. La verdad que el día, al igual que ayer, está súper súper bonito. Está nublado, no es así que está el sol, pero es mucho mejor porque puedes caminar todo y no es un calor que te quieres morir de calor. Y además sale sol, cada tanto sale sol, cada tanto hay sombra, entonces tienes de ambos. Entonces no te morís de calor y tampoco es el día que está re frío nublado, así que la verdad que está muy muy bonito los días. De repasar para mis abuelitos. Bueno, así se ve. Ahora les muestro mejor. Aquí es para comprar algunos regalos o alquilar. Bajo la sombra o algo para poner las reposeras y ya nos metemos en la pileta. Estas piletas son de agua termal. Luego les voy a estar diciendo los beneficios de estas aguas. Estas aguas directamente vienen de abajo del suelo, de las napas que hay en las subterráneas, y vienen con diferentes temperaturas. Tienes de 41 grados, 37, de 41 a 37 tienes un montón de piletas, pasando por los 40, 39, 38 grados. Esta pileta está techada y está a 41 grados. Ahí el cartel donde no se llega a ver. Y acá afuera tenemos, creo que esta es la de 30 y esta es la de 37 y esta es la de 38. Y allá atrás está la de 36 y ahí adentro está la de 40. Bueno, estuvimos acá un rato en las piletas y ahora voy a estar leyendo un rato la parte 2 de... Y ya de este lado tenés los lugares para poder comprar algo de comida acá en la en las termas. Nunca todavía, así que vamos a ver. O sea, solamente vine hasta acá y acá le compramos algo de comer. Y por acá no sé lo que hay, así que me acompañan a ver qué es lo que hay. Pero creo que sí, es el sector gastronómico, así que supongo que sea solamente de comida. No sé si habrá algo más para ver por acá. Sí, más que nada es eso. Y ahí ya están las rejas que se terminan. Y ahí está la pileta que les mostré antes, que es la de 40 grados. Sí, de 40 grados, si no me equivoco. Y por allá estamos nosotros. Son muy lindas las piletas. Y ahora vamos a estar yendo a una pileta de agua fría que está más para allá. Así que ahora les voy a estar mostrando. Como les decía anteriormente, estas aguas tienen muchísimos, muchísimos beneficios. Estas aguas vienen más o menos de más de 1000 metros de profundidad y tienen beneficios que, por ejemplo, eliminan las toxinas, por medio de la sudoración, reducen el sistema termorregulador, bueno, para la artritis. Bueno, voy a estar dejándoles por acá en pantalla también otros beneficios porque no me los acuerdo todos y voy a estar dejándoles algunos por acá.